Bueno, pues hoy hemos querido visitar este enclave que es único en la isla de Tenerife, Jama la Centinela, un lugar estratégico para poder entender la historia de nuestros antepasados, el mayor yacimiento arqueológico, unos valores etnográficos y naturales muy importantes para entender la historia de Tenerife. Pues bien, nos hemos venido todas las administraciones, Gobierno de Canarias, Cabildo y los dos ayuntamientos. Tenemos que recordar que es un lugar limítrofe entre el ayuntamiento de entre el municipio de Arona y el municipio de San Miguel, y que estamos en un enclave pues, histórico muy importante, como digo, para poder entender nuestros valores naturales, nuestros valores etnográficos, nuestros valores patrimoniales, nuestra historia. Y por eso nos hemos empeñado en tener reuniones que ya se han celebrado a nivel técnico y darle un impulso renovado a este lugar, que es un enclave fundamental, no solamente desde el punto de vista del desarrollo económico, social, turístico, desde este punto de vista de entender el turismo como una forma respetuosa, podamos hacer una divulgación de nuestro patrimonio. Y por otro lado, la parte que nosotros consideramos más importante, y es un lugar de conocimiento, un lugar científico, con una parte museística importante y una parte donde también se puedan seguir con las investigaciones en este enclave que ya fue declarado bien de interés cultural y que es fundamental, como digo, para la isla de Tenerife, para que puedan venir los científicos, que puedan seguir trabajando en el yacimiento y puedan seguir, bueno, pues demostrando a Tenerife, a Canarias, pues el valor de nuestra historia y de nuestra identidad. Pues estamos, aunque esté manido decirlo, en una jornada histórica, y esto es así porque estamos todas las administraciones que tenemos algo que aportar para que este enclave, para que este centro de interpretación abra sus puertas próximamente. No es una tarea fácil porque influye en muchos factores que ahora sería largo explicar, pero el objetivo final sería maravilloso. Sería maravilloso que el pueblo de Tenerife, que el pueblo de Arona, de San Miguel, pues pueda contar con un espacio donde se le explique detalladamente qué es lo que está viendo en este fantástico mirador. Desde aquí, aparte de lo que es el paisaje cultural, que es muy importante desde etapa prehispánica, pues vemos el desarrollo de lo que ha sido todo el Valle de San Lorenzo, pero aparte de eso está el paisaje natural. Y es bueno que se sepa interpretar el mundo que le rodea a uno, ¿no? Entonces, este enclave reúne todas las características para ser un sitio de cultura, de diversión también, de disfrute de una parte de la isla que está atravesando unas transformaciones importantes. Y todo eso hay que explicarlo. Y yo creo que a partir de ahora, ya con el impulso de presidencia del Cabildo, de los propios ayuntamientos implicados, pues no podemos fallar. Entonces el desafío es un desafío administrativo que tendrá que salir bien y confío en que en los próximos meses podamos ver los primeros resultados del primer, entre comillas, parque arqueológico de Tenerife, que se tiene que sumar a otras partes de la isla donde también estamos trabajando. Una visita esperanzadora, ilusionante. Estamos ante la posibilidad de recuperar un enclave que es estratégico para todo el sur de la isla. Estratégico desde diferentes ángulos. Estamos hablando de que estamos ante un lugar de un valor arqueológico, natural, patrimonial, único. Único en Tenerife, único en Canarias. Y también, por supuesto, que su recuperación atañe a no solamente consigo recuperar esos valores, sino también nos da otra oportunidad, que es conciliar la promoción turística de la isla con algunos aspectos que están siendo clave en estos últimos años. La orientación de la promoción de la isla hacia un destino sostenible tiene que ver también con recuperar y poner en disposición de ser visitados enclaves como este que pongan el medio natural como estandarte de la política turística de Tenerife. Por tanto, la recuperación de este enclave es una gran noticia y nos atañe a todos. Es una gran responsabilidad que entre todas las áreas del Cabildo vamos a conseguir sacar adelante. Puede ser el inicio de la resolución de un problema acuciante que llevamos muchos años ya reivindicando desde el Ayuntamiento de San Miguel y por los vecinos de San Miguel, incluso los de Arona, de una instalación como esta que se creó unos fines de un modelo de mirador y de un lugar de interpretación de la cultura canaria, pues haya pasado 4 años y esté en estas condiciones tan lamentables. Espero que sea el inicio de que de todas las administraciones empujemos y cambiemos la imagen de esto y que esto sirva realmente para lo que se presentó, un centro de interpretación de los grabados guanches en la zona. Y cómo no, pretendemos también que sea el restaurante, que pudiera ser un restaurante modelo también
donde podamos mostrar nuestras habilidades culinarias de la zona sur de la isla, pues esto sea un referente. Espero que, ya digo, y deseo que esto sea una realidad y que no solamente se quede en palabras, sino que seamos capaces de impulsarlo y que lo que ha ocurrido estos últimos años de abandono, pues no vuelva a pasar más. Estamos satisfechos y esperanzados, contentos con la colaboración institucional por parte del Cabildo Insular, por parte del Gobierno Canarias y también en conjunto con el Ayuntamiento de San Miguel para trabajar todos unidos y darle valor por fin a la gran importancia que tiene este enclave del Mirador de la Sentinela Jama, porque no solo de gran valor cultural, patrimonio y también arqueológico y científico, sino también social y tradicional, de vital importancia para el desarrollo de la comarca a nivel de visitantes, pero a nivel local los habitantes se tienen que sentir valorados a la hora de defender nuestra identidad y nuestro patrimonio. Por lo tanto, es motivo de alegría, motivo de satisfacción que trabajemos todos juntos en la misma dirección y que vayamos a conseguir un gran logro como es reactivar este centro de interés científico, pero también de centro social de gran importancia sentimental y cultural para los aroneros y aroneras con la romería de Fátima, para los balleros y balleras, pero para toda la comarca, para la isla y sobre todo de cara al exterior a nivel insular y a nivel internacional, porque lo tiene, es el centro más importante que tenemos y estamos la verdad que satisfechos y esperanzados que a corto plazo se materialice y se haga real.